Y pasamos ahora con nuestro compañero Junior Félix, quien nos tiene una panorámica del intercambio comercial en el mercado fronterizo de Pedernales. Adelante, Junior. La reactivación del mercado binacional entre República Dominicana y Haití, de los pueblos Pedernales y Anzapitres, es evidente. Mucho, porque esa parte baja de Haití depende de Pedernales, Pedernales depende de ellos. Sin ese mercado no hay vida fronteriza. Por los dos lados. Ya no tiene mercado y buen, porque aquí no tiene nada. Aquí en Pedernales y en Zapito no tiene nada. Eso es lo mismo, pueblo tranquilo aquí. Cientos de personas que se desplazan de distintos puntos del país a vender diferentes mercancías a este punto fronterizo participaron de forma activa en este encuentro comercial después del magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse. El intercambio comercial se observó con las medidas de seguridad adecuadas, pero con muy poco protocolo de salud frente al COVID-19. Las mayorías de las personas sin mascarilla y nadie respetando el distanciamiento social. En este mercado bilateral se venden productos agrícolas, prenda de vestir, bicicletas, enseres para el hogar, alcohol, entre otros. Desde Pedernales, para CDN, Junior Félix.